Abrazando la responsabilidad, transformamos nuestras relaciones a través de la conciencia. Aceptar la ley de la mente implica asumir la responsabilidad de nuestras experiencias y nuestras relaciones, reconociendo que son nuestras creencias internas las que dan forma a nuestras interacciones con los demás. Este reconocimiento nos invita a explorar nuestras creencias subyacentes y a trabajar en cambiar aquellas que generan experiencias no deseadas en nuestras relaciones de pareja. Imaginemos a Carlos, que se ve atrapado en relaciones tumultuosas donde la infidelidad es lo normal. En lugar de señalar con el dedo a sus parejas por estos conflictos, Carlos decide mirar hacia adentro y examinar sus propias creencias y actitudes hacia el amor y la intimidad. Descubre que ha internalizado la idea de que no es lo suficientemente atractivo como para ser la prioridad de su pareja. Esta convicción se refleja en su tendencia a involucrarse en relaciones marcadas por la infidelidad, como si buscara confirmar su propia percepción de falta de valor. Al reconocer el papel de sus creencias de la subpersonalidad con sentido en la dinámica de sus relaciones, Carlos asume la responsabilidad de su bienestar emocional. Al trabajar en cambiar esas creencias limitantes, puede transformar sus relaciones atrayendo a personas que valoren la intimidad y el compromiso, y así abrirse a experiencias más amorosas y satisfactorias.